Hola, ¿cómo están ustedes, queridas amigas y amigos del Sembrador Nueva Evangelización con tanto cariño? Les saludamos desde aquí, desde el Vaticano, donde tenemos especialmente buenas noticias para las mujeres, que cada vez tienen que ser más incluidas en la Iglesia, encontrar los espacios en justicia que le corresponden. Y el Papa Francisco ha dado un gran signo, un paso adelante en esto, porque esta mañana, al mediodía, la sala de prensa del Vaticano ha comunicado el nombramiento de los nuevos miembros del Dicasterio para los Obispos, que es la oficina que se encarga aquí en la Santa Sede de nombrar los obispos en distintas partes del mundo. Y por primera vez, tres mujeres han sido incluidas entre los miembros de este dicasterio. Se trata de la hermana Rafaela Petrini, que actualmente es la secretaria general de la Gobernación del Estado Vaticano. También nombró a la hermana francesa Yvonne Rongaud, que era la superiora general de las Hijas de María Auxiliadora. Y finalmente nombró a la argentina María Lía Servino, que es presidenta de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas. Estas tres mujeres entonces tienen por primera vez la responsabilidad de ser parte del dicasterio de la Oficina del Vaticano, que busca y evalúa en el mundo quiénes son las personas que tienen que devenir los obispos para las diócesis. Una gran noticia que nos regala el Papa Francisco, acogiendo cada vez más a las mujeres en el seno de la Iglesia, porque ellas también tienen mucha responsabilidad y todos juntos, en comunión, podemos seguir dando testimonio del amor de Jesucristo en medio del mundo, cada vez más con ese rostro de madre que nos ayudan a revelar las mujeres. Desde el Vaticano soy el Padre Felipe Herrera, Vatican News, el Sembrador, Nueva Evangelización.